speak after the tone. How can I help you? What? The guitar, the synthesizer, are on the table. What is the next thing you want me to do? Put the guitar on needle. I will put the drums on the guitar. You're crazy. I am waiting for your order. Put the guitar on middle. I will put the drums on the middle. How can I help you? Put the drums on the middle. I will put the drums on the middle. He doesn't like the guitar. Sí, no, no me gusta la guitarra. Prefiero la batería. Mireu, mireu els dits, el moviment i tot, eh? El software que hace el reconocimiento de voz es muy, como puede decir, sencillo. Aviam si no li cau. Sí, para ruidos y todo. Bingo. A él le gusta más la voz de hombres que de mujer. Viste cuando habla con el robot, tiene que hablar así. Y funciona muy bien. Very good. Very good. What is the next thing you want me to do? Play. Put something on the table. Ahora vamos a jugar juntos. Me ha pedido para poner. Hey, you have cheated. There is no object on the table. Bring me an object. No hay nada en la mesa. Tu cheat es fe trampa. Sí. Done. Nice. You have chosen the guitar. I will point the guitar. ¿Cómo los diferencia? ¿Por el color, quizás? Ah, por el patrón. El patrón, no. Pero no puede leerlo, pero será mucho. Él no lo veo, pero le arriba de la taula. La radio sería que él no leyera sin ayuda de la mesa. ¿Eh? Make your move. Claro. Lo que pasa es que... hacer reconocimiento... Please speak after the tone. Put something on the table. Game over. So you want to stop this game? Well, now I am angry. That was very bad. Goodbye. ¿Qué pasa es que para hacer reconocimiento con la cámara es posible, pero para hacer reconocimiento utilizando la distancia hay que utilizar dos cámaras para hacer stereo vision. Tiene, pero la calibraje para mantener las cámaras perfectamente alineadas es muy difícil. Tenemos una demo, lo vamos a hacer ahora, pero funciona, que puede coger la pelotita roja y todo utilizando las dos cámaras. La idea de la React Table es de hacer como un ambiente más controlado para hacer investigación de interacción del robot con la gente, con los humanos. Y para esto, como la idea no es hacer investigación en la parte visual, utilizamos la mesa, que nos quita un montón de problemas. Pero funciona y lo hacemos. Yo he hecho en mi doctorado un sistema de reconocimiento de fase, de cara humana. De cara, sí. Funciona muy bien utilizando la cámara y todo. Pero el procesamiento visual es también muy pesado, muy pesado, que digo, es muy computacionalmente pesado, complejo. Hay que tener tres ordenadores para hacer una cosa de este tipo, ¿vale? Pero hay mucha investigación en el campo de edición. Sí, ahora estamos también desarrollando la demo de... ¿cómo se dice en castellano? Papel, tijera y... ¿Piedra, papel y tijera? Sí. ¡Oh, qué guay! Está guay, ¿le tenéis que poner en el máster? Le tenéis que hacer jugar a los Pokémon. Pues el Pokémon es... piedra, papel o tijera en la dimensión N. Sí. Aquí hay algunos que son buenísimos en esto. Sí, sí. El reconocimiento de los gestos hacemos con la cámara. ¡Qué guay! Sí, sí. Oh. Es que es genial, es muy buena idea. Es buena idea. Claro, para interaccionar con... Sí, sí. Y no necesitamos de la mesa. Fue un día que estábamos con este chico hablando de... Sí. ¿Qué hacemos? ¡Ah, venga! Él ha tenido la idea. Sí, sí. Hay como unas tapitas, unas cervecitas, unas bravas. ¡Vale, hombre! Sí, sí, buenísimo. A ver.